¿Te gusta el off-road? ¿Te gusta la aventura? A lo mejor posees una moto del segmento trail. No te puedes perder este video porque te presentaremos la Clover Crossover 4, la chaqueta tope de línea de la marca italiana, disponible en tiendas de Motomundi y en motomundi.cl. El modelo Crossover 4WP de la marca italiana Clover es sin lugar a dudas una de las chaquetas premium que tenemos disponibles en Motomundi. Posee un excelente nivel de protecciones categoría AA y protecciones incluidas nivel 2. Posee un excelente nivel de ventilaciones que supera incluso las expectativas de el mejor aventurero o el más asiduo amante del off-road. Y además de múltiples bolsillos y por supuesto que propiedades 100% impermeables y térmicas. Vamos a ver todo eso y más en este video. Fabricada con materiales Duratec 8, el cual es un material patentado por la propia marca que garantiza máxima resistencia a los cortes y a la abrasión. Posee este material Duratec 8 laminado en dos capas. Eso le va a otorgar mayor resistencia a los cortes, mayor resistencia a la abrasión que si fuera de una sola capa. Está pensado justamente para eso, para resistir todo tipo de golpes, todo tipo de caídas. Pensamos de que es una chaqueta orientada para uso adventure touring. Así que, como lo decía al comienzo del video, si tienes una moto del segmento trail, doble propósito, big trail, bueno, es una de las mejores alternativas que puedes escoger en este momento. Además de los materiales, posee un excelente nivel de protecciones. Incluye protecciones nivel 2 fabricadas en Italia, muy livianas, muy bien ventiladas. Eso en la zona del hombro, en la zona del codo y antebrazo. Viene por supuesto que el bolsillo para incorporar la protección de la misma marca Clover, ya sea la nivel 1 o nivel 2, acá en la zona de la espalda. Complementando a toda la seguridad, vemos acá reflectantes, me refiero con ello a seguridad pasiva, reflectantes en la zona del pecho, reflectantes en la zona del tríceps y acá en la espalda también, incluso vemos acá la palabra Clover, la cual posee este material reflectivo. En términos de comodidad, posee múltiples ajustes que la van a hacer personalizable a la talla de cada uno, a la comodidad de cada uno, sobre todo si es que te retiras las capas interiores. Vemos ajustes acá por medio de correas en la zona de la cintura, ajustes en la zona del bíceps, acá en el antebrazo, lo mismo, ajuste por medio de velcro en la zona del puño y ajuste por medio de botón a presión regulable en 5 posiciones en la zona del cuello. Esto sin duda marca la diferencia y lo hace una chaqueta muy personalizable en términos de ajustabilidad. Y complementando la zona de comodidad, posee estos paneles en forma de acordeón, paneles elasticados que van a ofrecer una mayor libertad de movimiento al piloto. Recuerda que es una chaqueta pensada para uso en off-road, en donde el piloto se somete a cierta exigencia, necesita libertad de movimiento sobre la moto, mucho estando de pie, así que bueno, eso se agradece. La misma característica se observa acá en la zona del codo. La Crossover 4 posee una excelente capacidad de carga como buena chaqueta que dice ser para aventureros. Posee bolsillos acá en la zona media. Vamos a ver estos dos bolsillos, los cuales se convierten también en ventilaciones. En la zona inferior vamos a ver que posee dos bolsillos de corte horizontal, los cuales son 100% waterproof. Y posee bolsillos para poder ocultar la mano, protegerla del frío, eso por supuesto una vez que nos bajemos de la motocicleta. Y en la zona posterior observamos este amplio bolsillo, siempre pensado para poder transportar un par de guantes primera capa, una balaclava, un cuello o por qué no incluso un forro térmico o un impermeable delgado. Es importante recalcar que este bolsillo tiene la particularidad de que se puede retirar, transformándose así en un bolso de mano que podemos llevar a todos lados. Antes de abrir la chaqueta, eso sí, déjame señalarte la cantidad de ventilaciones que posee este modelo en particular. Vemos ya una larga ventilación con cierres enfrentados, lo cual se agradece para poder personalizar y regular a nuestra conveniencia. Es acá, esta ventilación en la zona del antebrazo. O más que antebrazo, podríamos decir prácticamente en todo el brazo, porque viene de la zona del bíceps hasta la zona de la muñeca.
Esta es una zona que recibe mucho viento, por tanto, este tipo de ventilaciones se agradece a la hora de estar haciendo off-road, estando de pie sobre nuestra motocicleta. Vemos también ventilaciones en la zona central, en la zona del torso. Esta ventilación, por ejemplo, un panel el cual se ancla por medio de un botón a presión acá en la zona superior, y ya puedes ver esta malla que va a permitir un alto flujo de aire. Y acá en la zona media tenemos otros paneles los cuales son removibles. Vamos a ver acá, vamos a retirar, cabe señalar de que todos los cierres son de la marca IKK. Posee unos broches además. Y bueno, una vez que retiramos este panel, uno cada lado, lo vamos a guardar, lo vamos a anclar directamente en nuestra chaqueta. Eso es una novedad también en esta chaqueta. Podemos conservar este panel directamente en la propia chaqueta. Y una vez que anclamos este panel por medio de un cierre y botones a presión, nos damos cuenta de que de verdad que es un algo muy funcional para evitar con ello de que se nos pueda extraviar o que tengamos que guardarlo en un bolsillo adicional. Queda todo en un solo conjunto. Así que muy bien, Clover, con ese detalle. Bueno, y en la espalda tenemos un sistema bastante similar. Sistema personalizable de ventilación, de salida de aire. Recuerden que como entra el aire, tiene que salir. Eso es muy importante en este tipo de chaquetas. Vemos ya este amplio panel, el cual es ajustable en tres posiciones. Por ejemplo, si estás en una zona que no requiere máxima ventilación, bueno, puedes ajustar hasta acá. Ahora, si ya te da un poco más de calor, hasta acá. Y si estás haciendo off-road y necesitas máxima ventilación, máximo flujo de aire, bueno, sencillamente la recoges y la ajustas hasta acá, la zona inferior. Incluso por comodidad quizás no sea necesario el tener que realizar este tipo de ajustes por medio de los botones a presión, sino que bastaría sencillamente con abrir los cierres, uno cada lado, y ya con eso vas a tener una salida de aire apropiada. Eso pensando de que la zona superior está fija con velcro. Todo dependerá de tu uso y todo dependerá de las condiciones climatológicas en las que te encuentres, obvio. A continuación vamos a abrir nuestra chaqueta para poder ver qué hay en su interior, qué es lo que incluye. Bueno, vemos en primer orden el forro impermeable con tecnología Aquazone, el cual es impermeable pero a la vez respirable. Y cabe señalar de que este forro impermeable tiene la particularidad de que lo puedes ocupar tanto por debajo como por sobre la chaqueta. Eso en caso de lluvia extrema. Y acá bajo nuestro forro impermeable Aquazone vamos a ver el forro térmico, el cual posee un gramaje bastante considerable, el cual se puede utilizar también como una chaqueta casual. Una vez que nos bajamos de la motocicleta, podemos perfectamente dar la vuelta y utilizarla como una chaqueta casual, deportiva, sin que aparente ser 100% de motocicleta. Y acá aprovechamos de ver algunos de los bolsillos internos. Uno acá. Vemos también otro que es full impermeable, como les había contado al comienzo del video. Este está justamente en la capa que es impermeable, la membrana Aquazone, y otros bolsillos de forma horizontal que están en el forro térmico. Uno a cada lado. Así que son muchísimos los bolsillos, muchísimas las opciones de carga que posee esta chaqueta. Recuerda el nombre, Crossover 4 Waterproof. Y acá abajo observamos este largo cierre pensado para unir nuestra chaqueta con un pantalón Clover o con otro pantalón, ya sea de otra marca o incluso con un jeans casual, siempre y cuando vamos a unir este extremo del cierre a esa prenda. Así logramos con ello un solo conjunto. En resumen, tenemos una de las buenas chaquetas para uso turismo, aventura, uso off-road, gracias al excelente nivel de protecciones. Recuerda que posee protecciones nivel 2, made in Italy, en la zona del hombro, la zona del codo y antebrazo. Puse además refuerzos, materiales reforzados, antiabrasión acá en la zona del codo y antebrazo y en la zona del hombro. Certificación nivel AA, eso garantiza de que es una chaqueta muy resistente a los cortes, a la abrasión. Por supuesto que posee la certificación clásica,
que admite que este es un producto comercializable para utilizarse sobre la motocicleta. Y bueno, ya lo tienen acá. Recuerda revisar siempre disponibilidad del producto, disponibilidad de colores, porque no solo tenemos este color, en particular este diseño, hay otros diseños que los puedes revisar ahí en nuestra página web www.motomundi.cl. Recuerda que estamos en regiones, estamos en La Serena, tienda de Viña del Mar, tienda de Concepción, y acá en Santiago hay dos tiendas disponibles para ti. Sin más, me despido, mi nombre es Javier Valenzuela. Te doy la ruta, hasta un próximo review.